recogidos en sus hogares y que las salidas sean estrictamente por necesidad, no por estar. Lamentar el fallecimiento de amigos, de personas relacionadas que hoy están pasando por el dolor de perder un familiar. No ha llegado la información que nos indican que el suegro de Heradio Molina, el contador, y miembro y hermano de Maús, nuestra condolencia a su esposa por la pérdida de su padre. No tenemos el nombre concreto, no me atrevo a dar el que me han facilitado, pero nuestras condolencias. Y así al resto de personas que, aunque no nos conozcamos, sabemos de qué tanto duele perder a un familiar. Yo que recientemente perdí a mi adorado padre. En otro orden, quiero referirme a un tema un tanto fuera de lo que ha sido la constante política y de la situación del manejo de la pandemia, aunque voy a hacer un comentario al final sobre el tema. Y voy a contestar a un amigo televidente que nos hacía una pregunta. El caso es que en tiempo de COVID-19, Estados Unidos ya sabemos que ha tomado medidas que en críticas internacionales y de política de salud ha recibido también sus repudios, porque dicen que en un momento Donald Trump ha hecho un poco tarde alusión a las medidas a tomar y que por ello ha tenido un impacto mayor en Estados Unidos este problema, que involucra a dominicanos y a muchas etnias que viven allí. Pero la verdad es que Estados Unidos, su fisonomía económica y política es totalmente distinta a la del resto del mundo. Son previsores, son ricos, en cierta forma tienen capacidad. Ya sabemos que todos los norteamericanos recibieron sus aportes prometidos entre $1,200, $1,400 y hasta $2,000 por familia. Es decir, que Estados Unidos tiene claro sus situaciones. No así el resto del mundo y en este caso el Caribe que nos ocupa. Pero ¿qué resulta? Dentro de toda esta situación hay un ingrediente que a mí me llama poderosamente la atención, y es que Estados Unidos, a pesar de que tenemos nosotros restricciones de vuelo y en puertos y aeropuertos, ha deportado a nacionales dominicanos hacia República Dominicana en estos tiempos, pero lo ha hecho hacia México, lo ha hecho hacia Guatemala, lo ha hecho a otros puntos. Y obviamente que su política migratoria o su política de contrarrestar el delito está dentro de estos, en los acuerdos, la de repatriar o de devolver los nacionales de los países que hayan cometido faltas en los Estados Unidos. En un grupo que ha llegado, sabemos también que están en cuarentena todavía de esos deportados y que Estados Unidos no ha dejado de operar como nación y habla siempre bien de su fortaleza y de sus controles. Pero ¿qué resulta al llegar estos dominicanos, en el caso específico, a República Dominicana en tiempo de COVID? Que lo unimos a los que ya estaban aquí con esa condición de ser deportado, y que yo en una ocasión he tomado el tema y lo he hecho en el programa, recuerdo el año pasado, por las situaciones que se dan, que muchos de ellos
quizás han tenido toda una vida en Estados Unidos. Y aunque son de origen dominicano, necesariamente por razones de la vida y de la ley en Estados Unidos, se han tenido que enfrentar a la situación de ser repatriado a República Dominicana. Sin importar, Estados Unidos no le da mente a si ellos tienen dónde vivir aquí, si tienen trabajo, si tienen... Porque eso no entra dentro de las condiciones para procesar a unos individuos que por H o por R han tenido que pagar o cumplir una condena en ese gran país. Pero vamos al caso. En tiempo de coronavirus, llegan dominicanos y están en cuarentena actualmente en Santo Domingo. Obviamente, en buen estado de salud, según vi unos videos y la noticia. Y esperamos que así sea. Ahora, ¿qué hace República Dominicana dentro de la situación que está pasando y estos individuos? Bueno, lo ha puesto en cuarentena. Y uno se pregunta, ¿después de ahí qué? ¿Por qué? Porque muchos de estos son amigos nuestros, son familiares, son relacionados, y que en un porcentaje más bajo sabemos que son por actos criminales. Pero hay un resto que es por situaciones de ilegalidad en Estados Unidos, de pasarse un semáforo o incumplir alguna ley. Es decir, que no son individuos que tengamos que tenerle miedo por el hecho de que se han deportado. Y yo creo que la sociedad dominicana tiene que darse la oportunidad y no ser tan hipócrita. Porque en el momento lo recibimos. Ah, ¿cómo tú estás? Que esto, que aquello. Pero por detrás no le damos la oportunidad de reintegrarse verdaderamente como dominicanos normales que no han incumplido con las reglas en República Dominicana. Obviamente hago la paréntesis entre dominicanos criminales que han tenido un prontuario criminal y que aquí han querido continuarlo. A esos no. A eso la autoridad ha debido de someterlos por los casos que han cometido aquí y hacerle cumplir pena aquí también. No pavonearse como grandes señores y viviendo casi la vida de que ellos son intocables. Esos no. Me refiero a los dominicanos deportados que por razones simples han sido deportados a República Dominicana y que han llegado a su familia y se han reintegrado, y otros que fueron más astutos, tenían sus reservas y han podido desarrollar negocios, han podido evolucionar, dar trabajo, vivir bien mejor en su familia, porque están juntos. Y a mí me preocupa el hecho exclusivo de que como sociedad le demos la oportunidad para poder contrarrestar el impacto que tiene ser deportado, llegar después de muchos años a su país, pero un tanto desprovisto de la realidad, y que luego se encuentren con un rechazo indirecto por una sociedad incomprensible o que no comprende, y que la ley y la Constitución le guarda derechos fundamentales de los cuales deben de disfrutar sin restricciones. A esos deportados no se les puede negar su libre tránsito, su derecho al trabajo, su derecho al acceso a la salud, a la educación. Y por ende, debemos de reorientar nuestra visión sobre nuestros hermanos o ciudadanos, conciudadanos, que tienen esa condición. Y hago la diferencia, por eso hice la diferencia, de aquellos que son de simples deportaciones por casos menores, por felonía, como le llaman, por mentirle a los Estados Unidos, por cometer faltas menores, que aquí no la han cometido y que verdaderamente tienen todo el derecho a reintegrarse
sin otra sujeción que no sea la ley, a menos que ellos la incumplan, a menos que ellos falten. Por lo tanto, creo que el país tiene un reto en estos tiempos de COVID, que aún está recibiendo a deportar a personas repatriadas a República Dominicana, y esperamos que se puedan reintegrar, a reinsertar al orden productivo de la nación. Y por último, quiero referirme a dos puntitos. Pro consumidor, Yayan, Fulvio, óyeme, nos están matando, nos están sacando los cuartos de los bolsillos. Lamentablemente tengo que denunciar que los supermercados se están aprovechando, o la cadena de abastecimiento lo están presionando con los precios. ¿Cómo es posible que una libra de queso mozzarella esté a 301 pesos? ¿Y a cuánto es el precio normalmente? Ese, el que está a 301 pesos, yo lo compré a 224 pesos, que era el Sorrento. Pero tenemos los quesos de la producción nacional que son muy buenos, y es lo que debemos consumir. Darío, llámanos. Pro consumidor, eso es un renglón. Pro consumidor tiene que hacer una revisión por las vías, por los negocios, porque también tenemos que defendernos. En nuestra casa estamos preocupados por abastecernos. Mira, pero Francis, no podemos cubrir ese abastecimiento si nos lo siguen aumentando de forma desproporcionada, y más productos que están llegando al país, porque si fuera que están escaseados, pero si están aquí en el país es porque han tenido todo un trayecto y los costes se están cubriendo. Mira, Francisco, para sumarte un poquito de eso que dices, del aumento desmedido de los productos de la canasta básica y de otros tanto, por ejemplo, el queso mozzarella no es tanto en ese renglón, pero me decía Joselito en la farmacia San Miguel que... farmacia también, Sí, mira que lo que está pasando es con los... o los productores o los distribuidores, o sea, esa cadena. Por eso dije, quizá la cadena de suministro. Para no cargarle todo el dado a los centros, al que vende, al que le vende ya al último cliente. Me dice él que esos guantes para venderse a 10 pesos le han llegado para tener que venderlo a 60 o 65. Es un abuso. Sí. Es verdad. Entonces, el consumidor final es el más afectado. Que es el que está en la casa y no está trabajando, y estamos buscando nosotros que nos den cuatro. Muchísimas gracias. Estoy incómodo con lo de Pro Consumidor. A Alberto, que se ponga la pila aquí en Macorís. En defensa de quienes estamos, de la población. La sociedad no puede, aparte de que está sufriendo el embate de esta pandemia, también no puede sufrir el problema de que no haya un control de precios, porque esto se dijo desde que se inició el espacio, están congelados los precios. El gobierno no está haciendo nada. Los precios están congelados por ley. Bueno. Entonces, para concluir respecto a la posibilidad del cierre 24 horas, señores, ciertamente que debe de estar acompañado de un aprovisionamiento real y de unas garantías reales y de medidas. La garantía me refiero a que el ciudadano no sienta ni presión ni duda de que en caso de que le falte algo pueda ser suministrado de algún modo por delivery o por el Estado suplirle durante un periodo X. En cada localidad puede ser, y yo creo que también debe estar acompañado, en principio, más que del abastecimiento, más que de lo que nosotros necesitemos en nuestra casa, es del plan diseñado en salud para alcanzar un resultado al final, porque no basta con que se dé la orden, y yo estoy claro de que la autoridad si quiere lo hace. Pero el sistema de salud tiene que estar diseñado en ese momento con un trayecto o un plan que verdaderamente pudiéramos al final de las 24 horas
tener resultados en salud, que es el problema. Fuera de comida, fuera de todo lo que usted se piense, de lo que hizo el descabellado con el video que mandó de que Patacaya Yang, haciendo creer mi comodidad. Señor, cuando usted está en una calamidad como esta, usted no tiene capacidad, usted porque ha podido tener capacidad de tener movimiento y de vida, dele gracias a Dios. Pero cuando está en estos momentos de calamidad, las 24 horas es posible, tomando en cuenta que debe partir de un plan de salud, del cual las 24 horas van a ayudar a cumplir ese plan de salud en resultados reales de recuperación y de no más infectación. Ese es mi punto de vista. Ahí está. Gracias, Francis. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez, por tu exposición en el día de hoy. Vamos a conectar en este momento con lo que nos dice la gente.